antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción, además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción junto a mi código de descuento un tutorial donde podéis ver pues cómo se compran las monedas. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Garrincha. Si no conocías la historia de Garrincha, te cuento toda esa historia en un vídeo que tengo en mi canal que os lo dejaré por la descripción y también por aquí en una anotación. Y bueno, tenía una pierna más corta que la otra y aún así ganó dos mundiales, ¿no? Y lo veis aquí, filigranas 5, pierna mala 4 y tenemos a Garrincha Moment, Garrincha Super Prime. Aquí podéis ver su momento destacado de esta carta Moment de Garrincha que seguramente, pues bueno, reaccionemos a ella en la serie esta de reaccionando los momentos de iconos que os gusta tanto. Y oye, me ha costado bastante barato porque llevo siguiéndole muchísimo tiempo y está siempre a más de 4 millones y me lo he llevado a 3 millones y medio. O sea, de verdad nunca he visto un Garrincha a un precio tan bajo, el Moments al menos. Increíble, ¿vale? No lo he probado todavía, tengo muchas ganas de probarlo y lo vamos a hacer con este equipo. De nuevo, muchas gracias a Enrique Arias por dejarme esta pedazo de cuenta con la que podemos jugar con Garrincha. Y diréis, hostia Dani, Firmino, Vinicius, aquí has podido gastarte un poco más las monedas y fichar a un Neymar, a un Pelé. Correcto, pero es que, a ver, vamos a ser sinceros. Voy a jugar con Garrincha y ya está. Y los 10 van a estar ahí, pues porque tienen que estar, ya está. Si queréis seguir viendo a Garrincha en el canal, pues bueno, decidme con quién lo puedo acompañar, ya sea Pelé, Ronaldinho, los que queráis. Hombre, estaría bien con Pelé, ¿no? Que fue su compañero en la vida real. Y hacer un vídeo juntando a los dos y regatear ahí a saco, que eso tiene que ser increíble. Y ahora yo voy a jugar solo con Garrincha, o sea, es mi balón, yo decido quién juega. Esto es como cuando éramos pequeños que preguntabas, oye, ¿de quién es el balón? ¿Podría jugar al fútbol? O te decía, no, que eres muy pequeño, no puedes jugar con nosotros, somos grandes y te vas a jugar a las canicas. Y nada chicos, vamos ya a probar a este Garrincha. Empieza el partido, vamos a ver qué tal funciona Garrincha Moment. He probado a la carta de 92, ya sabéis que es mi carta favorita de este año, de verdad es impresionante. Tenéis un vídeo en el canal con el que yo flipé muchísimo con Garrincha, de verdad me sorprendió muchísimo. Me recuerda muchísimo a Romario de FIFA 14, de verdad. Quien haya probado a Romario de FIFA 14 seguramente pues piense lo mismo que yo porque se parecen mucho. ¡Vamos, Garrincha, el primero! ¡Vaya tiro, por favor! ¡Madre mía, cómo empieza Garrincha! ¡Ahí se la lleva! ¡Vamos! ¡Espérate, espérate! ¡Esa es! ¡No! No, era muy difícil, es que es pequeñito, ¿sabes? ¡Garrincha! Ahí está, primer gol de Garrincha. Madre mía, ¿no? El movimiento, la física, ¿no? De la red, que me ha volado, tío. Mira, de aquí, bolas y flick. Tiramos con la pierna derecha y gol, tan mal. Mira la carta, tío. Es que es increíble, de verdad. Es mi carta favorita del juego, de verdad. No puedo. Ojo, porque el rival también creo que es skiller, ¿eh? Porque está haciendo bastantes regates. Me gusta, me gusta. Sigue, sigue, madre mía, tío. Es que es increíble. ¡Vamos! ¡Uy! Increíble, tío. Increíble, increíble. ¡Ay, se la lleva! Bueno, madre mía, Firmino, ¿no? ¡Qué buena! ¡Uy, el rival, me mola, me mola! Chuta tal cual. Ay, tío, quería repetir la del vídeo. Se ha quedado pillado. Se había quedado pillado el mando, perfecto. Oh, qué buena, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho el rival, qué buena, tío. Chuta. Oh, qué pase. Madre mía, el autoblock, grande. ¡Vamos! Es que es buenísimo, tío, de verdad. Es que es muy bueno, Garrincha. Es muy, muy bueno. Sigue. ¿Sí?
De verdad, esto es brutal, ¿eh? Vaya golazo. ¡Chuta! ¡Ay! ¡Vamos, Garrincha! Ahí está, segundo golazo de Garrincha, sí, señor. Va a acabar el partido, súper divertido, en serio, me ha encantado este partido, primer partido. Acaba y nada, 1-2, dos golazos de Garrincha y el rival, mis 10, de verdad, muy divertido este partido. Pero, ¿qué es esto, por Dios? Esto es ilegal. ¡Vamos! ¡No! ¡No me jodas! ¡Vamos! Esto es una locura. No he marcado gol porque no sé, esperaba hacer otra cosa, vaya. Ay, puto lag, tío. ¡Vamos! Man. Normal, normal. Me voy hasta yo, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué jugador es el mejor jugador del puto juego, tío? Sigue. Da igual, él sigue, tío. Ay, Garrincha, tío, con la cabeza, no de penalti, eso, eh. Va a estar divertido, porque Virgil es un muro. Y nosotros tenemos a Garrincha, a ver quién gana de los dos. Hostia, autoblock, por favor. No, pues gol. Ay, Dios, me está mandando a callar. Que es un amistoso. Ay, Dios mío. Vamos, Garrincha, corre. ¿En serio, tío? Estoy jugando Food Champion. Madre mía, soy roja, ¿no? No jodas. Venga, sácala, por favor. Rojísima, ahí está, grande. Pues al final le ha ganado Garrincha a Virgil. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Venga ya! ¡Ey! Ahí está, 1-1, tío. ¡Vamos, Garrincha! Esto es Garrincha, chicos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Es que porque mandan a callar, tío, en un partido amistoso. Es que de verdad no lo entiendo. Pues ala, dos golazos de Garrincha. Este ha sido un golazo. De verdad, para que veáis también que es un jugador que también se puede utilizar ahí para ir a ganar, ¿vale? O sea, es monstruoso este jugador. En serio, es monstruoso. Uy, la rabona de Vini. Dásela ahora.
¡No, tío! ¡Era perfecto! ¡No me jodas! Venga, quiero una más. No, no me ha dado tiempo a una, pero bueno, ganamos este partido. Al final, madre mía, el rival, que se ha puesto ahí nervioso, mandando a callar y todo. Y al final, es que es Garrincha, es para mí el mejor jugador del juego, tío. Es impresionante. A ver, está Ronaldo, también hay muchos jugadores que son increíbles, pero para mí que soy skiller y demás, en serio, Garrincha el mejor jugador que he probado en este FIFA 20, pero sin lugar a dudas, es espectacular. Y vais a tener más vídeos con Garrincha. Mira, desaparece hasta Salah porque no quiere ver lo grandioso que es Garrincha, no puede verlo. Se esconde de Garrincha, se esconde. Espectacular, es grandioso este jugador. No puedo. Si queréis más vídeos con Garrincha, dejaré vuestro like porque podemos juntarlo con un grande como es Pelé, ¿vale? Y eso ya será demasiado, demasiado ilegal. Eso ya no puede ser legal. Y nada, chicos, espero os haya gustado este gran vídeo con Garrincha. Si queréis ver más vídeos con Garrincha, tengo uno que hice con su carta de 92 también. Y aparte, pues bueno, el vídeo de su historia. Y nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Yo me despido, me voy, adiós.